el plan se comportaba un 97% y se venía creciendo con relación al año anterior un 5,83%. A partir de las recientes medidas, el mes de junio decreció un 20%. Las operaciones de crucero, que para nosotros han sido un complemento, no es una actividad que genera tantos ingresos, aunque existe un potencial que debemos trabajar por explotarlos más, pero es una actividad que nosotros la consideramos marginal. Es decir, nuestra estrategia es desarrollar el turismo de estancia dentro del país y, por supuesto, no descartamos los cruceros, que siempre le dan un poco de vida a las ciudades, etc. Hasta mayo habían arribado al país 409.000 cruceristas y venía creciendo esta actividad un 36%. Estaban operando 17 compañías con 25 barcos y a partir de las recientes medidas anunciadas, al día de hoy no opera en el país ningún crucero. Es decir, el día 5, cuando se anunciaron las medidas, incluso había un crucero de la compañía norteamericana Caribbean y que debía estar 2 días y tuvo que retirarse a partir de que fueron suspendidas. Ahora, ¿cuáles son los principales retos en la actividad comercial frente a este nuevo escenario? Primero, solucionar nuestras propias insuficiencias en esta actividad. Es decir, nosotros tenemos que lograr cambiar la percepción en los mercados de que Cuba, la calidad no es buena. Es una cuestión que es vital para poder lograr quitar esa justificación a la hora de la comercialización que realizamos en el exterior. También tenemos que hacer acciones de comunicación más efectivas. Nosotros tenemos siempre una campaña de comunicación de imagen país y también cada uno de los grupos promueve su producto, pero hay que decir que eso lo hemos estado revisando, actualizándolo, a partir de que no estábamos llegando incluso al público final y sobre todo a esos minoristas que son las redes de miles de personas que al final son los que venden los paquetes turísticos y a veces esta percepción la tienen clara, la actualización, los turoperadores, pero no así esos minoristas que están en los diferentes pueblos de los países vendiendo el producto nuestro. Tenemos también que lograr incrementar las ventas de excursiones del país, ya una vez que llegaron los clientes que están en Cuba, que puedan disfrutar de todas las opciones que, como se ha expresado hoy, culturales, históricas, de naturaleza, náutica, etcétera.